HOM Radio Puebla. Contacto 22 22 49 46 02. WhatsApp 22 22 06 61 20. y la creatividad fue presentado por Concepto Gráfico, Servicios Publicitarios y Consultoría. Contacto al 2213 11 Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Estamos nuevamente en El Color de los Negocios y la Creatividad. Ya es miércoles, mitad de semana, y hoy tenemos una súper excelente invitada, Elizabeth Alonso presidenta de la fundación Lupus, que bueno es una excelente fundación y además es una guerrera, además de emprendedora social, es una guerrera de vida que hoy bueno nos va a platicar un poco qué es la fundación, qué es lo que está haciendo y este y bueno todo todo lo que es fundación Lupus, que es el lupus también. ¿no? Gracias, muchísimas gracias por la invitación, Carlitos ya tiene años que que nos conocemos este realmente muy muy agradecida un saludo muy grande a nuestro auditorio a, nos, a nuestros ciberescuchas muchísimas gracias por la invitación pues sí así es mira soy la presidenta y fundadora de Fundación Lupus Esperanza de Vida EASAC. este pues en sí nuestra identidad eh, tenemos varios aspectos pero nuestra identidad institucional este qué somos pues somos una institución sin fines de lucro que apoyamos a la enfermedad el lupus en especial, o sea las enfermedades crónicas degenerativas, pero en especial el lupus eritematoso sistémico que por supuesto es son los más casos que tenemos y, y pues felices de, de estar aquí compartiendo y que conozcan quiénes somos este todo lo que lo que estamos llevando a cabo eh, es eso es mucho muy muy importante sobre todo este pues dentro de nuestros objetivos e institucionales, pues está nuestra misión, nuestra visión y todo lo que, lo que somos como los manuales de políticas, procedimientos y nuestros valores, y que obviamente pues siempre estamos llevándolos a cabo para tratar nuestros pacientes, ¿no? Como decías hace un momento, importante conocer la enfermedad, porque esto te hablo de, de nuestra imagen institucional, pero muchas veces dices que es el lupus, ¿no? O sea, las personas, en la mayoría de las conferencias en las que una servidora acude, es muy triste decirlo, pero la gente no, no sabe que es una enfermedad crónica, degenerativa, autoinmune y que realmente afecta en su mayoría a, a mujeres, ¿no? Entre 15 y 45 años de edad. O sea, no es nada más solo de mujeres la enfermedad, sino que de 10 personas que la padecen, eh, 9 son mujeres uno es uno es hombre, ¿no? Entonces realmente, pues son son situaciones en las que debemos de dar a conocer que una enfermedad autoinmune ataca tu propio organismo y que la gente debe de conocer este tipo de, de enfermedades, ¿no? Claro, claro, claro que sí. Digo y, y justamente lo que acabas de decir, no nada más este afecta a, a mujeres, también afecta a, a varones, ¿no? A hombres. Y en este mes que estamos en en, en octubre, el mes sí. rosa, bueno, es súper importante que estemos informados y estemos enterados de, de cómo nos puede venir a afectar, no nada más de manera personal sí. y, de, y de manera anímica, sino de manera familiar y de manera global, eh, todo lo que es el entorno familiar, uh -huh. está este tipo de, de enfermedad. No, por supuesto, o sea, es, es algo devastador porque... La, te enfermas, el paciente se enferma, pero también se enferma la familia, ¿no? Porque claro. en ese, ese momento que te cuesta tan cara la enfermedad, que además no sabes qué hacer con la enfermedad, que no hay mucho conocimiento en la enfermedad, pues es, es, es algo que es, es terrible, devastador hacia el interior de la familia, porque si, sabe, si bien vemos que hay poca información sobre esta enfermedad, pero que es importante que la demos a conocer, que empoderemos este tipo de enfermedades, como se empoderó en algún momento el cáncer, claro. el SIDA, últimamente la diabetes, pero ahora eh, queremos, vaya, invitamos a las personas que conozcan más que ese lupus, de hecho yo soy una activista social en esta lucha eh, conocida a nivel internacional, y, y para mí es, es muy importante que la gente de manera oportuna conozca qué es esta enfermedad antes de que te lleve a una discapacidad, ¿no? Claro, claro. Porque si, si conocemos la enfermedad, lo grave que es y cómo te ataca en tu organismo, entonces buscamos elementos de apoyo, como lo es eh, en el caso de nuestra fundación, gracias a los médicos que colaboran con nosotros, terapeutas y nutriólogos, hacemos de la vida más fácil hacia un enfermo con lupus, ¿no? Es coadyuvar claro. es a su a su mejor calidad de vida. Exacto, exacto. Porque cualquier enfermedad, bueno, sea el lupus y sí, cualquier claro. otra, el estilo de vida y la calidad de vida, o sea, pasa a afectarse totalmente. Entonces, ustedes como fundación ayudan a las personas a llevar un mejor estado, estado de vida, o estilo de vida, ¿no? O calidad de vida, para que no nada más sea con ellas la situación, sino todo lo que afecta de manera familiar, de manera interna, ¿no? Sí, claro, o sea, es que no nada más es la, la situación económica que ya te afectó claro. a tu bolsillo por, por una enfermedad tan costosa, sino que a nivel emocional, o sea... A nivel emocional, la familia se enferma, ¿no? Porque claro. tiene que cambiar el estilo de vida del paciente. Invariablemente, eso es lo que sucede: que el paciente, eh, por las múltiples complicaciones, porque es una, enfer una enfermedad eh, multisi multisistémica, pero okay. multifactorial. O sea, hay muchos factores en los que influyen el medio ambiente, eh, la situación emocional, obviamente, el paciente cambia su estilo de vida claro. totalmente, ¿no? Oye, y ahora con, eh, con esta. Este, emergencia sanitaria con esta situación del COVID, ¿cómo maneja este, un, una persona que tiene lupus? ¿Cómo maneja esta situación? O sea, lo, los estándares de, de, de cuidado son mucho más estrictos. Mucho más estrictos. Eh, lamento decir esto, que, que desafortunadamente la enfermedad, eh, pues ya varios de nuestros pacientes de la Fundación pues han fallecido porque ciertamente están más vulnerables ante un, un, un virus de claro. esta naturaleza, ¿no? Claro, claro. Sars 2, covid 19, o sea, realmente sí es algo mucho muy muy triste, muy muy complicado, pero que aparte ahorita, por ejemplo, muchos siguen en confinamiento, o sea, nuestros pacientes, tengo pacientes que me han dicho, sabe que no no he salido desde abril a este momento y cómo te cambia a nivel psicológico claro. una situación sí. como esta o sea por supuesto no o sea una persona que, que le dices no puedes salir porque aparte tú tienes más eres más proclive a, a tener COVID entonces esa persona totalmente se entrega a ese hogar y a esa esperanza de que esto pase pronto y que la persona pueda llevar otra vez un estilo de vida o una vida normal no eso es sí, triste sí, sí, sí. Y... sí bueno si uno que no está enfermo sí, claro. estar encerrado estar confinado es, 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 <laughs> de, es desesperante es estresante sí. ahora una persona con lupus o con, con sí, cualquier sí, otra sí. enfermedad sí, sí, sí. a ser el triple no pero pero que aparte por ejemplo dices bueno pero también aparte de, de todo esto o sea para la persona ahorita hemos tenido muchos casos lamentables y tristes en el que dices sabes que no puedo ir al hospital porque está en covid o sea es un hospital covid claro. Pero sabes que estoy súper mal, tengo molestias mucho, muy graves, ¿no? Problemas renales, problemas cardíacos, con problemas hepáticos, ¿no? Y, y ves al paciente este que dice, no, pero pues es que si yo llego y me hospitalizo, puedo morir. O sea, puedo morir porque claro. me, porque ahí puedo adquirir COVID, ¿no? Entonces, sí si es, si es algo muy, muy triste, deseamos de verdad, de todo corazón que esto ya pase, que, que, que volvamos a nuestra vida, claro, con todos los, los cuidados y medidas sanitarias que nos indique la Secretaría de Salud para que volvamos a, a tener casi una vida casi normal, ¿no? casi normal, exacto. Casi normal, sí. y, y lo triste de todo es que los pacientes que tenían consultas y todo, se acabó, eh. ¿Sí? O sea, sí, no sí, tienes sí. consultas, ¿eh? hasta no. nuevo aviso, porque tristemente el, el COVID es primordial y principal. Esa es otra cosa que ocurrió en, en este en este proceso que se acabó la medicina, ¿no? Se acabaron También. los medicamentos que nosotros este, donamos a, a nuestros pacientes y, y, y se acabaron, eh, este, porque hubo un comunicado y errores y errores de personas que decían. Compra hidroxicloroquina, uh -huh. que es un antimalárico, y te va a quitar el coronavirus, ¿no? Y entonces, este, pues la gente se quedó sin medicamentos, pero además a nivel nacional, internacional, no nada más ese medicamento, sino todos los medicamentos que son para tratar el lupus eritematosistémico. Oye, ¿no? ahora, el lupus, de, o sea, ¿una persona cómo sabe que tiene lupus? Pues fíjate que es un protocolo muy importante que se tiene que hacer entre los hallazgos físicos uh -huh. y los estudios de laboratorio que llevan a, a detectar el diagnóstico. Okay. Pero ante esta situación, a veces pasan años. Hay pacientes que tenemos años buscando ese diagnóstico y te dicen: ¿Tienes la enfermedad de Lyme? No, tienes rosácea, tienes púrpura, artritis reumatoide. Y perdemos mucho, mucho el tiempo al descubrir que un paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Okay. Lupus o sea, no que es me encanta. Fácil de detectar. No, 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 claro que no. Y me encantaría mucho que decir, no, que lupus en latín significa lobo y pues alude a todas las heridas y lesiones que tenemos en nuestra piel, eh, eritematoso pues es el enrojecimiento que tenemos mm. de la piel y sistémico pues que te afecta a todos tus órganos vitales, claro, no, ojos, sí. riñones, hígado, páncreas, cerebro, corazón, pulmones, eh, músculo esquelético, articulaciones, la sangre y la piel. O sea, es una de las enfermedades más completas, más complejas y complicadas de tratar y costosas, ¿no? Claro, sí, como cualquier Entonces, enfermedad es, crónica. No, no, pues sí, es, sí. es, es devastador y sobre todo, sí. ¿sabes cuál es la, la tristeza o la preocupación cuando llega a personas de muy escasos recursos que dices, oye, ¿yo qué hago, no? No tengo asistencia social, eh, mi enfermedad no la cubre, Lupus no cubre el seguro insabi, ¿no? Ajá, o sea. Lo que era el seguro sí, popular. Sí, sí, anda, Ajá. lo que era el seguro popular. Y dices, oye, ¿qué hago, no? Entonces. La gente busca este tipo de asociaciones civiles, fundaciones, para poder eh, ayudarse en tener tanto la atención médica, tanto atención terapéutica con psicólogos, terapia física, ocupacional y también con la cuestión nutri nutricional, que es súper importante, claro. ¿no? Sí, sí, sí. Es, es grave, ¿no? Sí, no, definitivamente. Este, ¿Dónde está ubicada Fundación Lupus? Claro que ¿Qué sí. ¿Qué campañas está manejando Fundación Lupus? ¿Cómo podemos.? sumarnos a, a esta causa de, de ayudar a, a la gente que tiene lupus. Ok, sí, no, fíjate que maravilloso este decirles que ¿qué estamos haciendo pues ante esta contingencia no, nos vimos en la mera obligación por la situación económica que se vino y si antes teníamos pocos donantes en este momento te puedo decir que muy pocas personas se han sumado a nuestra causa y, y pues estamos este también promoviendo este tipo este tipo de miel okay. que es miel pura este y, y, que acá mismo lo dicen, ¿no? Gracias a tu compra, cientos de pacientes con lupus están mejorando su calidad de vida. Entonces, pues este es un proyecto este de, de personas, apicultores del altiplano y Fundación Lupus para poder este vender esta miel, y que el paciente mismo también la venda con sus amigos, familiares, vecinos, claro. y, y logre este pues tener obtener de ahí alguna ganancia para que él pueda eh, pues llevar un, un poquito más liviana esta carga de la, del sí, confinamiento claro, claro, Efectivamente, ¿no? de, de, de tener esa esa manera de, de obtener ingresos sí. ¿no? a través de, de los productos que están elaborando sí, sí. Eh, amigos eh, dudas comentarios sugerencias preguntas al 22 veintidós cero seis sesenta o al 22 trece cincuenta cinco si tenga algún comentario, alguna duda sobre, sobre lo que es la fundación o sobre la enfermedad en sí, bueno, mándenos un, un WhatsApp, aquí los, los atendemos, los leemos y, y bueno, continuemos con, con este tema. A ver, eh, eh, bueno, además de, de, de que la gente adquiera el producto ¿no? y, y, y un porcentaje de esa venta se destine a la fundación, ¿qué otras cosas está haciendo Fundación Lupus? Pues mira... Eh tenemos toda la intención de, de seguir esta, esta gran causa, pues luchando, buscando de otras, otras maneras, este promoviendo nuestra institución, eh, a través de nuestras redes sociales, que, que eso es vaya tan importante, ¿no? O sea, hablar de nuez, nuestra institución, el decir, no, pues estamos en Instagram, en Facebook, este, en Twitter pues estamos mucho promoviendo, promoviendo que se conozca la enfermedad, eso es, eso es algo primordial que no dejamos en, en todo momento, siempre estamos con el dedito en la llaga, que conozcan qué es la enfermedad, eh, evitamos que más gente muera por falta de ayuda, porque aparte la ignorancia en la enfermedad te lleva a la muerte. Entonces, siempre nosotros estamos invitando a las personas que, que se sumen a esta gran causa, que, que la, la gente puede donar, nosotros somos donataria autorizada, puede donar en efectivo, puede donar en especie, sobre todo esto va para los pacientes, ¿no? Medicamento especial para lupus, el que nos puedan donar este despensas, artículos de higiene o, lim o limpieza, este, higiene personal para el paciente. Esto todo le ayuda porque. Mira, ciertamente en Fundación Lupus atendemos a 200 personas, pero alrededor de 60 personas, o el, el decir así, el 25% de nuestros pacientes son de muy escasos recursos. Entonces, esa, para ellos es quienes pedimos en especial, enfatizamos la ayuda. Nosotros quisiéramos ayudar a toda la República Mexicana pero no nos es posible, nuestro claro. enfoque realmente es, es Puebla, ¿no? Nuestro, nuestro trabajo son los 217 municipios y llegar a asesorar a todas partes de nuestro territorio mexicano, así como de manera internacional lo hacemos, ¿no? O sea, asesoramiento sobre la enfermedad, cómo se vive la enfermedad, cómo puedes mitigar un poco ese, ese sufrimiento en la enfermedad este, desde esa parte psicoafectiva que nosotros manejamos. Y, y pues así es así es lo que en este momento estamos haciendo posteriormente eh, estaremos emprendiendo nuevos proyectos nuevos proyectos eh, no sé si se den a, en este año o el próximo año eh, sobre nuestra venta de orquídeas eh, y artículos de decoración un bazar virtual ese sí en próximos días estará eh, eh, lo estaremos echando a andar pero sí estamos trabajando eh, mucho eh, este confinamiento nos hizo además ponerle mucho más ganas a lo que está pasando, porque sí depende muchas personas de nosotros, o sea, eh, eso eso es algo que te puedo decir que hay gente que no tiene ayuda que está bajo custodia de Fundación Lupus y no tiene familiares, no tiene quien pueda ver o quien le pueda brindar esta ayuda de médicos, tratamiento médico, etcétera, ¿no? Sí, sí, claro, definitivamente. ¿A qué número eh, te puede contactar la, la, la gente, Elizabeth? Claro, mira, al 2223 229992 92 es, es el, en mi celular y me pongo a sus órdenes, igual también para. Cualquier duda con respecto a la enfermedad, lo que quieran saber, y también, pues, si desean sumarse a nuestra causa, como lo hiciste hace hace algunos años. Bueno, quiero contarlo, quiero contarlo. este Dentro de lo que hablábamos hace rato de la identidad, qué tan importante es, ¿no? Quiénes somos. Pero también hay algo que que el naming, ¿no? Que tu nombre, ¿no? Fundación Lupus Esperanza de Vida, y a ese, ¿no? Hace pero alguien que se sumó hace hace muchos años muchos muchos años fue mi, mi gran amigo carlos porque él es un gran diseñador gráfico y él hizo lo que es este nuestra identidad gráfica entonces este este logo hermoso que, que tenemos bueno que se ve acá arriba eh, aquí está quien quien dijo yo quiero sumarme a tu causa claro yo hice un logotipo muy sencillito hace <laughs> muchos años pero era con el corazón y aquí mmm, mi querido amigo lo puso con el corazón y con todo con todo ese cariño este recuerdo que nos mostraste varias opciones en el logotipo y cuando nosotros dijimos mi esposo en paz descanse mi hija y una servidora y bueno había otras personas reunidas sí. este no, tú nos diste muchas opciones maravillosas para escoger. Nos donó este, este trabajo increíble, que la verdad es, es parte de, de esa gran identidad que, que tenemos, Fundación Lupus, el que el, 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 el que se haya creado el eslogan, ¿no? Abriendo las alas a, una nueva, a una nueva vida y extendiendo la mano a quien más lo necesita. O sea, igual, así como son nuestros valores, que es filantropía, altruismo, compromiso, empatía, solidaridad, trato humano, liderazgo, calidad. Entonces... Todas estas, esto que nosotros eh, en algún momento lo decimos en nuestra identidad este institucional, se viene a complementar con esa identidad gráfica que, que gracias a ti, querido amigo, tenemos una no marca, esto. ¿no? Eh, gracias a esto estamos, eh, la, la verdad, eh, con un estatus, reconocimiento, posición, pero sobre todo posis, posis, posesionamiento, posicionamiento, porque esto, digamos que a nivel internacional nos conocen. Fundación Lupus Esperanza de Vida, eh, puedo decirte orgullosamente que soy la única fundación de ayuda integral al paciente con lupus a nivel nacional. Okay. Y que además a nivel internacional Este, nuestro logotipo es Es, es conocido. Eh, y, y pues bueno, eso gracias a ti, a, gracias. Al, al trabajo increíble que, que se llevó mucho tiempo. ¿eh? Yo sí, recuerdo que muchos meses y... Sí, sí, sí no, pues fue ah, un sí, trabajo... Cuenta, cuenta. Eh, no directamente mío, <laughs> sino que fue una campaña que organizaron ahí algunas agencias de, de diseño y de publicidad y hasta de marketing. Y me invitan al proyecto. Sí. O sea, me invitan sí. al proyecto y me dice, oye Carlos, mira, tenemos, reunimos a varias este asociaciones y fundaciones que no tienen una identidad tal cual sí. que les permita sí, no sí, atraer sí. este sí, lo que necesitan. Sí, sí. Entonces me invitan, me, me sumo al proyecto y no sé si hubo sorteo, no recuerdo bien, porque ah, ya fue sí. un poco más de, de cuatro ah. años esto. Mucho y más, me toca sí. fundación lupus no entonces conozco uh -huh. a Elizabeth y, y a, a, a su esposo que en paz descanse y a su hija Sí. y me muestran todo el proyecto y realmente pues si necesitaban sí. todo, <laughs> básicamente necesitaban sí, todo sí sí, y bueno este me sumo a su a su causa y fue desarrollar toda la identidad eh, visual de, de la sí, fundación grandioso. que parte desde el logotipo su, su, toda su papelería membretada sí. y, y todo su portafolio entonces y eh, esa fue una manera de, de poder sumar y apoyar con ustedes sí. a Fundación Lupus y gracias también a esa, a esa campaña de, de las agencias. Sí, ¿no? no cabe duda, ¿no? O sea, desde el corazón, cuando haces esas cosas desde el corazón, o sea, lo ves porque pues somos una institución sin fines de lucro, ¿no? Y que todo esto que alguien dice, oye, yo, yo quiero hacerlo, pues nosotros nunca nunca perdemos la esperanza, ¿eh? O sea, porque ahí se llama esperanza de vida. Y entonces en, en, en nunca perdemos esa esperanza de que alguien más diga, hoy me sumo con esto, ¿no? Claro. O sea, yo, yo quiero apoyarte, quiero que, que hagas esto en, en pro de tus pacientes, ¿no? Exacto. Y de ese grupo tan vulnerable, ¿no? Porque hablar de lupus es hablar de vulnerabilidad. O sea, que pocos tienen el privilegio, o, o la gran mayoría tiene el privilegio, de, de acercarse a, a fundaciones pero también tienen el gran privilegio de, de que siempre se van a sentir cobijados, apapachados y, 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 es, y además apoyados en, en este proceso de la enfermedad, ¿no? Pero algunos tienen eh, asistencia social, otros no la tienen, ¿no? Y eso es donde, sí. donde nosotros decimos, bueno, pues nosotros, y así es, ¿no? O sea, atendemos a personas de escasos recursos, o sea, esa es nuestra finalidad, ¿no? Que la gente que se acerque con nosotros, pues, sepa que, que pues, estamos para apoyarles, ¿no? Ok, perfecto. Sí, y eso es lo ¿no? que he visto. Con sí, sí. sí, claro, y es lo que he visto en tus redes sociales, que han ido a Tochimilco, sí. que han ido a comunidades, que han apoyado no nada más con medicamentos, sino con ropa, sí. con, con víveres. Sí, sí, Entonces, sí. la invitación está abierta para, sí. para los que quieran sumarse a, a este proyecto de Fundación Lupus, los que quieran conocer más sobre qué es la, la enfermedad de lupus. Eh, tenemos el, el WhatsApp en cabina, 2222066120 y directamente con un servidor al 2213-550911 y también nuevamente el teléfono sí, de, 22 de la fundación. Veintitrés veintidós, es el mío personal, y el de las oficinas de la fundación es el veintidós veintidós, cuatro y sí, fíjate que no subimos mucho, no, no somos de, de, de que nos guste, eh, pues, poner imágenes o cosas así muy de mucho sufrimiento y, 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 y exponer a nuestros pacientes. No, es algo que nosotros pues tenemos muchísima discreción, pero en realidad, este, trabajamos mucho eh, en esto. Cada año llevamos, tenemos un programa que se llama Brigando una Esperanza. Y cada año vamos a brindar ayuda a las personas más necesitadas, a esas poblaciones de nuestro estado de Puebla olvidadas, desprotegidas. Entonces, eh, sí, sí, la gente nos hace el favor de sumarse y, y queremos que pues, más gente, porque tú haces esa, esa donativa Fundación Lupus, pero sabes que... Esto va a llegar a, a las manos adecuadas a las personas que realmente lo necesitan. Y ese es nuestro objetivo que nosotros seamos ese vínculo entre ustedes que quieran sumarse y, y claro o sea que el paciente cuando llegan muchos pacientes o gente que no son de nuestros de la fundación, pero pero también una población muy grande ahí con mucho riesgo de tener lupus. La verdad es increíble, ¿no? Ver cómo la gente te recibe en esos lugares y que además te dicen, pues nunca ha llegado aquí la ayuda, o sea, Exacto. Entonces sí, sí, la verdad, este, agradecemos, agradecemos y y también siempre estamos presente. Por ejemplo, hace rato decías de Tochimilco, siempre estamos presente cuando hay una situación en el que desafortunadamente o tristemente te puedo decir existe una Cuestión de contingencia, ¿no? O sea, sí, sí, como sí. en el caso del terremoto de 2017. Sí, está este, muy sí, nosotros apoyamos mucho por esa zona de Tochimilco, eh, eh, principalmente a Santa Cruz Coautomatitla, y, este, y llegamos a, a varias comunidades donde ellos necesitaban la ayuda totalmente, ¿no? Entonces, pues lo hacemos desde el corazón. <laughs> qué padre, qué padre, qué padre labor la que están realizando, eh, no nada más con las personas de Lupus sino con todas esas comunidades que sí. necesitan ayuda, ¿no? Sí. Es, es de verdad es, es grato, ¿no? Saber que, que existe ayuda para, sí. para... Y, y lo sí. decíamos en el programa pasado, ¿no? Estuvo Rafa de Fundación Maday también, decía a veces necesitamos manos, necesitamos corazones, sí. necesitamos almas nobles que se sumen a este tipo de causa, ¿no? Y, y pues los vuelvo a invitar a que se sumen, eh, se sumen a Fundación Lupus y retomemos un poquito la, el tema de la miel, a ver, permítanme. Sí. La este, ¿Dónde consiguen esta miel? ¿Lo consiguen directamente con la fundación o tienen algún otro punto de venta? Mira, en este momento pueden ir con nosotros a Fundación Lupus, o sea, pedidos los pueden hacer, repito el número, 22, sí. 23, 22, 99, 92. Entonces ellos nos pueden hacer pedido aquí en Puebla y, y pues no tienen un costo la entrega no ya en lugares donde son a municipios o es decir a comunidad eh, ya cuando te piden de otros estados pues sí sería más gastos de envío pero pues es, es una manera de sumarse, ¿no? Yo creo que como hermanos siempre los mexicanos somos muy solidarios, ¿no? Y a veces en causas eh, como esta, que, que son poco conocidas y que nosotros, desde nosotros está, decir, ¿sabes qué? Vamos a, a promover qué es el lupus y ayudar a otra persona. No tenemos puntos de venta, sino nuestros propios pacientes. Haz de cuenta que ellos procuran este, estar vendiendo a sus familiares, vecinos, y okay. es una manera, ¿no?, de ayudarse. Claro, y otra manera de ayudarse es, bueno, ahorita que algunos comercios ya están, ya están retomando sus actividades comerciales, si tienes alguna cafetería, tienda y quieres apoyar a la Fundación Lupus, eh, siendo un punto de venta, bueno, comuníquese directamente con, sí. con Elizabeth eh, <laughs> Sería este, para grandiose. que puedan desplazar los productos que tienen o, o que están creando para, bueno, obtener ingresos para la gente que está, que están necesitando la ayuda, ¿no? ¿Qué, qué precio tiene esta, esta miel? Pues mira, es mucho, muy accesible. O sea, el, eh, esta contiene 650 gramos y 650 gramos te sale en 110 pesos. Ok. Y tenemos otra presentación, no la traje, pero es de un, un kilo 300. Bueno, más o menos es... Sí, un kilo 300, o sea, 1300 gramos. Y esa te sale alrededor de 210 pesos. Ok. 210, 220. Bien. Sí, una, una cosa así. Entonces, este, pues es, es mucho, muy, muy accesible. Pues imagínate 110 pesos y estás entregando el, el, el corazón a una persona con lupus. porque pues ciertamente es lo que tratamos en Fundación Lupus, ¿no? Que todo lo que hagamos siempre sea de beneficio para el, para el paciente con claro, lupus. Sí, definitivamente. <laughs> a quedar Esta la. esta me la quedo yo, la voy a comprar. Sí, sí, no. sí. Este Es para ti. Donada. No. No, decir, no, 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 no. No se no, crea. No, 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 no. no, 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 no. es este, con el corazón. Es Ay, perdón, se me fue hasta eh, la inspiración con esto. Eh entonces, Fundación Lupus lo encuentran en, en Facebook. Sí, eh, Instagram. Sí. Eh, y Twitter. Twitter y además en www.fundacionlupus.org. Estamos okay. a sus órdenes. Perfecto. Pues amigos, eh, nuevamente, eh, no me voy a cansar de, re de repetirlo. Eh, súmanse, súmense a esta, a esta fundación o a la fundación que ustedes, ustedes se quieran sumar. Eh, apoyen, apoyémonos. Eh, y bueno conozcamos también un poco más de Fundación Lupus, está en sus redes sociales está su página web, está su whatsapp, está Elizabeth con nosotros y cualquier duda, comentario que tengan háganselo llegar directamente a ella o también lo pueden hacer a través de nuestros medios y pues bueno eh, desafortunadamente el tiempo se nos acabó esto se va rapidísimo nos vemos el viernes, el próximo viernes, estaremos nuevamente en una edición más de El Color de los Negocios y la Creatividad. Eh, nos acompañará este, unas, unas chicas artesanas de por allá de Izucar, oh, que apoyan yeah, esa comunidad de Izucar de Matamoros. Este Por allá, por acá nos vemos, por acá en El Color de los Negocios y la Creatividad, el viernes a partir de las 2 de la tarde en homradio.com.mx. Muchas gracias pues mira, por acompañar. Gracias, no lo que me resta decir es muchísimas gracias por la invitación, Carlitos. Este te agradezco de todo corazón que nos abras las puertas, eh, para que difundir esta enfermedad. Mandamos un saludo muy grande a todos nuestros pacientes, a todas las personas con lupus que nos ven de todas partes. La verdad, todo nuestro cariño, comprensión y apoyo y solidaridad. Ahí estamos con ustedes. Muchas gracias, Carlitos. Gracias. Excelente miércoles para todos. Gracias. El color de los negocios y la creatividad es presentado por Concepto Gráfico, Servicios Publicitarios y Consultoría. Contacto al 2213-550911.